Y al término de la presentación de este video alusivo a los 58 años de Charros de Huichapan, el cual tuvimos la oportunidad de producir, se realizó la última competencia de aniversario del campeón hidalguense, dando la bienvenida el diputado local Humberto Lugo Guerrero. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar hoy aquí con toda la gente de Huichapan y de muchos otros lados más, festejando, por supuesto, el 58 aniversario de los Charros de Huichapan. Hemos visto una emocionante reseña de lo que ha sido un Charros de Huichapan a lo largo de los años. Muchos han sido los hombres que han contribuido al fomento de esa gran tradición charra. Muchas autoridades también lo han hecho, porque no hemos podido solos hacer todo esto. Mucho menos, y muchos han sido las familias que han contribuido también a que esta fiesta llena de colorido, llena de familia precisamente, donde los valores más importantes son esos para Charros de Huichapan: la familia y la amistad. Eso es lo que hemos hecho a través de 58 años. 58 años donde ha habido muchos hombres que han pasado por este lienzo y han contribuido a formar ladrillo por ladrillo este lienzo. Gracias a todos los que hoy están aquí, porque precisamente esta tradición no sería nada sin toda la gente que hoy presencia la galería. Con la famosa porra de Huichapan, que ha acompañado a muchos lugares, a todos los rincones del país, y con mucha gente que nos ha permitido que, a través de los medios de comunicación, gente amiga de muchos otros estados, puedan hacer que engrandezcamos día con día a los Charros de Huichapan. Por eso quiero darle la más cordial bienvenida a los multicampeones Charros de Jalisco, que también van a cumplir 95 años de historia enorme de tradición para la gente de la carrera. Muchas gracias por estar aquí y por su amistad siempre, Charros de Jalisco. Y también a Tequila Don Roberto, con un gran saludo, por supuesto, a Don Roberto Lindán, a la gente toda de Tequila Don Roberto, que también es una asociación, una gran historia, un poco más joven que otras, pero con grandes logros, con grandes participaciones, y también fomentando la charrería de Jalisco y de todo México, por todos lados de la República. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer de verdad a todo el mundo, a toda la gente. No quiero omitir nombres, pero por supuesto quiero dar un especial reconocimiento a quienes hoy engrandecen Charros de Huichapan: a José Lugo Guerrero, a Jorge García de Alba y a todos los integrantes de este enorme equipo, a quienes también, por supuesto, exhorto para que sigamos adelante haciendo charrería, buscando siempre estos valores de familia, de amistad y, por supuesto, cosechando muchos triunfos para la gente de Huichapan. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes. 58 años es toda una vida. Después de ver el video donde se hace redundancia de todas las generaciones que han logrado fortalecer y darle vida a la asociación representativa del municipio, que hoy cumple 58 años y teniendo como testigos dos asociaciones importantes a nivel nacional, que cuida Don Roberto, a los multicampeones Charros de Jalisco, que yo recuerdo también que han venido a competir. Yo creo que Charros de Jalisco encuentra en Huichapan su segunda casa, o cierto modo, ¿no? Creo que aquí son de los consentidos de esta región. Mucha gente fundadora se nos ha adelantado en el camino de la vida.
dejaron un legado que por fortuna, gente que hoy representa a la asociación como el licenciado José Luis Guerrero, como el diputado Humberto y yo y el presidente Jorge Rojo García de Alba. Es una cuestión que para los muchapenses es muy motivo de orgullo. Han ido a competir a lo largo y ancho del país. Han ganado carreras, han ganado torneos, pero sobre todo han dejado el nombre de Huichapan en alto. Gracias a la asociación se conoce en muchas partes del país y mucha gente viene a Huichapan precisamente por el interés de conocer esta región. Y esto es algo que los huichapenses agradecen. Ha logrado que Huichapan no sea una de las sedes del torneo de excelencia. Y por todo ese trabajo que han hecho en pro de Huichapan, los prestadores de servicios se lo agradecen, la población en general se lo agradece. Y para el gobierno municipal no podía tampoco dejar pasar este momento. Por eso queremos hacer entrega de un reconocimiento muy merecido a esta asociación verdaderamente competitiva. Me voy a permitir leer. El H. Ayuntamiento de Huichapan, Hidalgo, se honra en otorgar el presente reconocimiento a la Asociación de Charros de Huichapan con motivo del 58 aniversario de su fundación y por su gran labor por preservar nuestras tradiciones, fomentando la práctica de la charrería, deporte nacional por excelencia. Porque, pues, te hacemos entrega a nombre del pueblo huichapense y del gobierno municipal que me honra en representar este merecido reconocimiento. Y con esto, un saludo a todos los integrantes de la asociación. ¡Enhorabuena!